Una vez más, la ciudad de Chiclayo quedó aislada debido al colapso del badén que había sido instalado sobre el río Reque. El incremento de las aguas arrasó con la improvisada construcción que servía como único nexo para el pase de vehículos y pasajeros. La crecida del río Reque hizo colapsar el badén del puente del mismo nombre, dejando incomunicada a la ciudad de Chiclayo. Personal de Provías trabaja en la instalación de un puente opcional para que los trabajadores puedan llegar a su destino. Hasta este lugar se desplazó el jefe de la segunda región policial, quien detalló lo ocurrido. De las 14 horas se suspendió el tránsito vehicular. Se trasladó ese tránsito vehicular al puente Saltur, donde también se estableció el servicio policial, y acá se dio lugar a que haya tránsito peatonal de las 14 horas. A las 18 horas, que colapsó el badén, que vale decir, se llevó el 30 metros del badén, entonces ya prácticamente se cortó el pase peatonal por esa zona e improvisamos escaleras para las personas y comenzamos a darle fluidez a esto lentamente, por supuesto, ¿no? Pero hubieron situaciones donde la misma gente desesperada quería cruzar el río, pero los orientamos a que utilicen este puente y la escalera que se habían improvisado. Algunas autoridades llegaron hasta el badén del puente Reque. Desde aquí exhortaron al actual presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simón, a resolver la caótica infraestructura que rodea el río Reque. En tanto, los vehículos de carga desvían su ruta por el puente Hércules, ubicado en el distrito de Pomalca. Se tiene previsto la llegada de especialistas de Provías para resolver el pase de vehículos de forma definitiva.